porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe'e, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe'e del día de hoy, nuestro curso bíblico de todos los días en que nos fortalecemos, ¿verdad? Desde la palabra de Dios. Ayeikuana, Baepa Peñande Yara, Jeiseñandebe, Ayeikuana, Baepa Peñande Yara, Iñandebe, a través de su palabra. Y es el esfuerzo que estamos haciendo, ciertamente que no lo podemos hacer en una forma muy exhaustiva o muy profunda, pero por lo menos Umi y Ponabea y todo lo que significa lo general para un aprendizaje en este curso bíblico de los elementos indispensables, ¿verdad?, que necesitamos como buenos cristianos, ¿verdad?, para después de esto llevarnos a ser honrados ciudadanos. La palabra de Dios, como dice el Papa Francisco, no es simplemente, dice la Biblia, para ser leída estos 73 libros y para ser estudiada, y el Papa, sino que en la medida en que nosotros la vamos estudiando, tenemos que mirar que el objetivo y la función principal de la palabra de Dios es vivirla, y a eso tenemos que apuntar. Bueno, vamos a mirar el elemento que veníamos ya estudiando del capítulo 28, que nos habla de la investidura del sacerdote como tal. Estábamos hablando del manto, cómo tiene que ser este manto. Nos decía del versículo 31 al 35, harás, dice, el manto del efod, todo de púrpura violeta, en el centro tendrá una abertura para que pueda pasar la cabeza, pea la poncho y andella en especie más o menos, ya en min de ina ve amiga, toma guayana ve cua, a mí vaya vagina, la forma, ¿verdad?, de lo que sería este manto del cual nos está hablando la palabra de Dios. Esta abertura tendrá un dobladillo alrededor, como un cuello de una cota de guerrero, para que no se rasgue. Adornarás el ruedo con granadas. Aquí hay algunos elementos que nos van poniendo. Granadas de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y de lino bien reforzado, intercaladas con campanillas de oro. Campanillas de oro. Granadas y campanillas por una parte. Pero después te describe para qué sirven las campanillas. Dice, de oro, serán intercaladas, y Aarón irá revestido del manto para ejercer su función sacerdotal con estos signos, revestido de esto, para ejercer su acción sacerdotal. Tiene que ir revestido de esto, o si no, no puede hacerlo. Y bueno, ahora te habla del sonido de las campanillas, tendrá que oírse cuando entre en el santuario delante del Señor y cuando salga de él. Así no morirá. Qué interesante. Bueno, ¿Qué querrá decirnos todo esto? En primer lugar, el de las granadas, ¿verdad? Mucho se ha debatido sobre esto, sobre el sentido, el aicea, ¿verdad? ¿Por qué estos dos diseños, ¿verdad? El de la granada. Y por una parte, la granada siempre ha sido el símbolo de la fecundidad, el símbolo entonces de la propia vida, a la cuenta, las granadas, ¿eh? Símbolo de la vida, de la fecundidad. Quiere decir que ese encuentro con el Señor, ese encuentro con Dios, es lo que nos da fecundidad, nos da vida. Y ante Goya Purajigoy, tu palabra me da vida, o mejor dicho, nosotros cantamos, no porque es un canto también que nosotros inventamos, eso está en la misma Biblia, tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Y entonces, aquí, quiere decir que es la palabra de Dios, es ese encuentro con Dios el que da vida. Es ese encuentro de Dios el que da fecundidad a lo que nosotros vamos haciendo. O sea, todo lo que tiene sentido y razón de ser en nuestra existencia, ¿de dónde viene y de qué depende? Y depende de este encuentro con Dios. Vos podés hacer 10.000 cosas, pero después al final te podés sentir vacío.
O sea, no sentís la fecundidad de todo lo que estás haciendo, de todo lo que estamos realizando. Amada Europea, y porque justamente no estamos entendiendo este sentido profundo de un encuentro personal, o porque no tenemos luego ese encuentro personal con el Señor, a través de su palabra, y a través de ese encuentro personal con el Señor, que tiene que darnos la vida, símbolo de la vida y de la fertilidad. Por lo tanto, el sentido de la granada es la multitud de semillas, ¿verdad?, que encierra la granada. Tengo la gripe de granada, bailar y llave, o pititipango. Miles, 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 ¿verdad?, ¿de qué cosa? De semillitas. Entonces, de ahí viene, ¿por qué significa la, esa multitud de semillas? Significa la fecundidad, fecundidad. Qué lindo entonces, ¿eh? Esa fecundidad. La palabra de Dios es como esa granada, Heide. El encuentro de Dios es como esa granada. Produce en vos la posibilidad de ser fecundo, de dar vida. Y no nos estamos refiriendo simplemente a una vida o una fecundidad biológica, ¿verdad? Los hijos que uno pueda tener. Que también recuerden que en el Antiguo Testamento es muy importante la fecundidad, la vida, los hijos. Ahí está la riqueza, allí está la misma resurrección, allí está la misma continuación de la vida tuya. Pero viste que no es una vida mía, mía, personal, individual, egoísta. No, sino que aquí justamente es también dentro de una comunidad. Es la fertilidad y es la abundancia, ¿verdad? La multi, ¿cómo podemos decir? La multiplicación, ¿verdad? Pero ¿cómo se da? A través de la semilla, a través de la multitud, ¿verdad?, que nosotros damos. Pero nos referimos también a la comunidad. Es la comunidad. Es la riqueza, entonces, de la comunidad. Y bueno, todo esto significa la granada, y por eso dice, tiene que, Juana vende poncho, en ese manto tiene que ir esta granada. Y el segundo nos decía que tiene que estar también la campanilla. También se ha debatido mucho, en las Eiseas, ¿por qué una campanilla? La campanilla, claro, que suena, y dice luego, tiene que sonar, se tiene que escuchar, la campanilla. Es ese, esa invitación, en primer lugar una invitación que vamos a Dios, o que el sacerdote, ¿verdad?, que tiene una responsabilidad. Recuerden que el Cajal, comunidad, Coelet, a pesar de que esto ya es posterior, posterior ya, pero igual tiene este sentido del llamado que hace, es la voz de Dios. Nosotros decimos luego que la campana, y pu, la campana, pero ¿por qué suena la campana o para qué suena la campana? La campana suena para llamarnos, nos llama la atención, es la voz de Dios, siempre se ha dicho, ¿verdad? La campana que suena desde lo alto y que uno escucha es la voz de Dios que te está llamando. Repican las campanas, dice. Dios que vuelve a repicar, a llamarte, a instarte a un momento de oración, a un encuentro. Pero no es simplemente también la oración por la oración, sino que la oración que tiene que darse, ¿dónde? En esta reunión, en este cajal, en esta comunidad. Upebe ñande la ñande atiana jina upebe. Upebe la ñande ñajenduta jina peñande yara oñe ella veñande. Entonces, desde ahí nosotros le vamos a dar un sentido mucho más profundo. Vamos a seguir reflexionando sobre este signo tan importante de lo que significa esa campanita que tenía que llevar en el manto. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe. La Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñandeyara Ñe'e para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación
y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandeyarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Que decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Volvemos con Ñandeyara Ñe. Estamos reflexionando sobre este capítulo tan interesante y estamos hablando del manto principalmente, ¿verdad? Nos habla aquí del versículo 31 al 35 del capítulo 28 del Éxodo. Hemos hablado sobre la granada, que significa que tiene que ir, ¿verdad?, este signo en el manto del sacerdote, la explicación, el símbolo de la vida por una parte y por otra parte también que nos indica, ¿verdad?, la fertilidad. Y esto es tan lindo y tan importante, ¿verdad? Ahora, nosotros estábamos hablando de la campanilla. ¿Qué significa esta campanilla? Y significa principalmente, tiene, ¿verdad?, la campanillita esa, ¿eh? Aquí el cascabel, podemos decir, ¿verdad? La cascabel que suena, que tiene su campanilla, que anuncia, ¿verdad?, su presencia. Aquí, ñatendegue, aquí hay meina llegó a ver. Capuno de Ina, vea, aquí, ¿verdad? Entonces, pero decíamos al inicio que la campana, la campanilla, era la voz de Dios incluso, ¿verdad? La voz de Dios que llama. Era la forma como se llamaba al pueblo, a la reunión. Peyupaitegue, peyendubaina, ñande yara, ñande nenoi, mopa ñande atuta, ñande atubaiteta, en ese templo que Dios pidió que nos reunamos todos. Y este es el momento que les quiero a todos. A todos, dije, a todos, dice el Señor. Porque desde ahí yo les voy a hablar. En el templo yo les quiero hablar. Este es mi templo, esta es mi casa. Tupa-o-ga, hey, se ve. La casa de Dios. Y bueno, yo le estoy llamando. Esta es mi voz. Esta es la forma como le estoy llamando. Aquí está. La campanilla. ¿Y tiene que ir dónde? Dice que tiene que ir en este manto, ¿verdad?, que usa el sacerdote. ¿Y cuál es el sentido, verdad, cuando oficiaba esto? Son anunciadores, verdaderamente, los sacerdotes, entonces, de la presencia de Dios mismo. Entonces, ellos que van a oficiar, que van entrando, el sacerdote que va entrando, y entonces, cualquiera que estuviera cerca, supiera que estaba allí, y en ese sentido, claro, como diciendo, bueno, el Señor nos está llamando, el Señor, porque todos tienen que escuchar. De cierta manera decía esto, eran las campanillas de oro. Las granadas estarán alternadas, una al lado de otra, a lo largo. Aarón irá revestido del manto para ejercer su función y el sonido de las campanillas tendrá que oírse cuando entre en el santuario delante del Señor. Tendrán que oírse, o sea que el pueblo ojenduana y puana ovea, ambaere ovea, y justamente para decir, bueno, es ahora Dios que nos llama a todos, nos vuelve a reunirnos, ¿verdad? Por una parte. Y por otra parte también es una forma de decir, de evitar todo lo que es distracción. Y tengo años de celebración que voy, cuando está el monaguillo, en el momento de la consagración, normalmente, tilín, tilín, o popule campanilla en la monaguillo. Alguna vez señalan de Yeicua y va a ir, no, claro que Yeicua. Esa campanilla que suena es para llamarte la atención y decir, atención.
aquí está pasando algo muy importante. Es el momento de la consagración, ¿verdad? Entonces, un bopuimí de la campanilla para que vos te puedas concentrar, no te distraigas, para que te puedas volver a despertar. Se dan cuenta que todos los signos y todo lo que se van haciendo, pero sea en cualquier religión, ¿verdad? Y en este caso, estamos hablando del Antiguo Testamento, algo tan importante. Es una forma de llamar la atención, es una forma de que Dios nos dice, bueno, atención, y van entrando todos estos signos, ¿verdad? Y todos estos símbolos, que son, ciertamente, que son elementos, hasta podríamos decir, secundarios. Son secundarios, porque siempre lo importante aquí será ese encuentro personal con el Señor, porque para eso venimos, para escuchar la voz de Dios. Pero todos estos pequeños elementos secundarios nos ayudan, es como decir que yo por ahí estoy desconcentrado, hoy en día estoy ahí con mi celular, porque algunos hasta van con celular a la misa, le da un codazo, bueno, es una forma de decir, lo estoy procurando traer un poco, ¿verdad?, a nuestra realidad del día de hoy, a nuestra cultura. Pero esa campanilla, dice, cuando entra el sacerdote, como que todos escuchan ese sonido, que está llegando el momento más importante, ese momento en que Dios se va a revelar, se va a manifestar, nos va a hablar, decíamos, entre los querubines, desde el Arca de la Alianza. Y en el Arca de la Alianza, ¿qué está? Y están los 10 mandamientos, están los códigos, están las reglas que Dios había dado a Moisés. Entonces, ñe concentra miquela. Porque si te vas distraído y si vos no estás atendiendo lo que Dios te está preguntando, le cumplí, papá, le cumplí, y estamos como distraídos, caído el cache, ciertamente que después no vamos a poner en práctica nada de lo que Dios nos está pidiendo. Y no vamos a responder a esa vocación que Dios nos da, y no vamos a responder tampoco absolutamente al deseo del pueblo que te votó, al deseo del pueblo que te puso al frente, sea en la función que te encuentres. Desde el sacerdote, como les dije, hasta el último shabolai, podemos decirlo nosotros así en nuestra terminología, ¿verdad? Pero nos llama a todos, y a evaluar eso. Esta distracción, dice, en el lenguaje descriptivo y tradicionalmente exagerado, un lenguaje exagerado, ¿verdad?, porque tenemos que concentrarnos y vernos, entonces le podría causar la muerte. Al final dice así, ¿verdad? Así no morirá. No se tiene que distraer, ni el sacerdote ni el pueblo, porque para eso estamos. Pero ¿por qué te dice no morirá? Y claro, si estamos siempre distraídos, si nosotros nos hacemos del distraído también, o a pesar de que escuchamos externamente la voz de Dios, o escuchamos la campana de Dios que te está llamando tilín, 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 y vos te pasás del distraído, vos te pasás del que no escuchás, que no conoces el mandamiento de Dios, o que conoces, y claro, ¿qué te dice? Podría causarle la muerte. Es decir, no escuchar la voz de Dios, no escucharle a Dios, no hacerle caso a Dios. Shema, Israel, escuchar, obedecer, quiere decir Shema, Israel, Shamuel, Dios que te habla, Dios que te escucha. Y nosotros no le escuchamos, ¿verdad? Y entonces ese podría causarte la muerte. Así no morirá, dice. Si nosotros le escuchamos a Dios, si no pasamos por distraído, si nosotros vemos una realidad, pero a otro lado, y claro, de esa forma, sí o sí, ñamanotan de hoy. O estamos matando, o estamos queriendo sofocar, aprisionar esa voz de Dios en nuestra propia conciencia. Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más ñandechara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor.
Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Yandeyara Ñeñe te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Yandeyara Ñeñe para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos. Y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Yandeyara Ñeñe. Queridos amigos, estamos siguiendo nuestro programa de todos los días, Yandeyara Ñeñe, nuestro curso bíblico. Aprovecho para agradecer, como siempre, a nuestros patrocinantes, o mejor dicho, a nuestros colaboradores, ¿verdad? Cómo nos ayudan, pero así, abiertamente, con ese sentido tan generoso, para que la palabra de Dios pueda llegar a nuestras familias, a todas las personas, pueda ayudar a la mayor cantidad de personas posibles. Y bueno, ayúdenos también nosotros. Llamen a ese número 0981 50 50 36. Hablen, háganse colaboradores, ayúdenme, ayúdennos a nuestra fundación, porque tenemos que entrar en todos los medios, ¿verdad? Tenemos que llegar a todos los medios para que la palabra de Dios se haga eco en todas partes, para que podamos hacer mucho bien, porque Dios tiene que llegar bajo cada techo, ¿verdad? De cada paraguayo. Tenemos que reflexionar a Yekuana, Beñande, Yaraña, Emba, Eva, las Eise, Añande, Valleva, Amba, Eise, Añande, Entero Betea, Ñaño Pitibona, Ñaño Pitibona. Ustedes me pueden ayudar de esa manera para que podamos hacer siempre el bien a través de la predicación, como dice Pablo, ¿verdad? ¡Ay de mí si no evangelizara! Otros que le dicen, ¿y cómo nosotros podemos saber si de eso nadie nos habló? Vaya mi correo y cuata, ¿viste? Entonces, hoy en día, a través de las redes, a través de los medios de comunicación, de la radio, en fin, de todo, del periódico, de todo, podemos seguir llegando y podemos llegar a muchos, ¿verdad? Pero por eso yo les invito a que se hagan colaboradores, porque siempre esto también necesita de un recurso financiero y económico. Escriban ahí o llamen ahí y entonces así podemos recibir también su aporte generoso de acuerdo a lo que cada uno pueda, de acuerdo a su condición. Y bueno, seguimos nosotros reflexionando. Estamos en el capítulo 28 siempre. Ahora queremos hablar un poco de lo que se llama el diadema. Vamos a ver un poco qué significa después del manto. Estamos en el 36 al 39. Turbante y su flor, la túnica y la faja. Ya es mi upea entonces. Además le dice el Señor a Moisés, harás una flor de oro puro y grabarás en ella como se graban los sellos, consagrados al Señor. Esa va a ser la
palabra o la frase principal, consagrado al Señor. La sujetarás con una cinta de púrpura violeta y así quedará fija sobre la parte delantera del turbante. Aarón la llevará sobre su frente para que pueda cargar con las faltas que los israelitas cometan al presentar sus ofrendas sagradas. Y la flor estará siempre sobre su frente para que esas ofrendas sean aceptables al Señor. Tejerás la túnica con lino fino y también harás un turbante de lino fino y una faja recamada. Bueno, vamos a ver un poco este turbante, su flor, la túnica, la faja de la que nos está hablando aquí. Se le llama también diadema. Este es como el diadema, ¿verdad? Sitz, en hebreo, el sitz, que es el pimpollo, la flor. Es eso lo que tenemos aquí delante de nosotros. Es una pieza, dice, de oro labrada que se colocaba sobre la frente del sacerdote encima del turbante. Encima del turbante. Esto va entonces del versículo 36 al 38, como recién habíamos leído nosotros. En ella, dice, se grabará la frase consagrado a Yahvé. A pebejina la jepuve, a lleva. Pebejina es la caracuya de Jaiseñan, el meollo de todo. ¿Por qué? Y porque justamente si te dice que tiene que estar la frase consagrado a Yahvé, ¿a quién se está refiriendo? Ciertamente, en este caso se está refiriendo al sacerdote. El sacerdote es el que hace el pontífice, ¿eh?, entre Dios y el pueblo, ¿verdad? Entre Dios y el pueblo y Dios. Es el que tiene que hacer presente, el que tiene que traer verdaderamente a Dios al pueblo. Y tiene que llevar a Dios al pueblo. Tiene que bajarlo, ¿verdad? Y aquí, ese Dios, Kodesh, Lei Yahvé, Kodesh, o sea, santo para Yahvé, o santo de Yahvé, digamos. Y tendrá como fin el que las faltas cometidas por quienes preparan los elementos o son parte de los ritos puedan ser perdonadas por Dios y no caiga sobre ellos su condenación. Bueno, aquí insiste mucho en el aspecto entonces del Kodesh, ¿verdad? De la santidad, del ser consagrado, de ser parte y pertenencia de Dios. De aquí viene entonces esto de que el sacerdote pertenece a Dios. La consagración del sacerdote a Dios. La consagración total. Kodesh le Yahvé. Kodesh le Adonai, podemos decir nosotros en nuestra lectura, porque el nombre de Yahvé no se podía pronunciar. Entonces sería Kodesh le Adonai. A pesar de que está escrito Kodesh le Yahvé. ¿Verdad? Yahvé, Yahah, que es el nombre de Dios en hebreo, ¿verdad? Que es nada más que el verbo ser, pasado, presente y futuro, el que es, el que fue y el que será por siempre, la eternidad, ¿verdad? Es interesante todos estos elementos, cómo nosotros podemos entender, Kodesh le Yahvé, Kodesh le Adonai, que nos está diciendo, es tanta la santidad, es tanta la grandeza de Dios, y entonces por eso, ahí en la punta de todo, este diadema, esta flor, digamos, que lo pone ahí, sobre todo una pieza de oro labrada. Eso es lo que te está diciendo. El sacerdote tiene que ser esa pieza de oro labrada. ¿Por quién tiene que ser labrada? Por Dios mismo, en síntesis. El sacerdote tiene que representar o está representando a la santidad, a la grandeza de Dios. Pero ante esta situación también tiene que reconocer y tiene que decir, ¿pero quién soy yo? Y ponerme en el lugar de Dios. Ciertamente que no me pongo absolutamente en el lugar de Dios. Pero eso sí, somos signos. Ahí está. En la sacralidad, el Kodesh, ¿verdad? La sacralidad sacerdotal. Y es ahí entonces con la finalidad, dice, ¿de qué cosa? De ante las faltas cometidas sea, ¿verdad?, purificado el sacerdote o las personas que están al frente de todo el aspecto sagrado. Entonces, no tomar las cosas sagradas a la bartola. El Nuevo Testamento después va a decir, muy bien, ¿verdad? No hay que tirar perlas al chancho, te dice. No hay que tirar perlas al chancho. Es como decir, el sacerdote
tiene que tener también su kadosh, tiene que tener entonces su santidad, tiene que tener entonces esta parte del kadesh, kodesh, le Adonai, la sacralidad de parte de Dios que tiene que reflejarse en la vida entonces del sacerdote. Este símbolo es fundamental y esencial. Bueno, volveremos enseguida con más Yande Yarañe. La Fundación Yande Yarañe te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 505036 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Yande Yarañe'e para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Yande Yarañe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hoy estamos compartiendo con la hermana Regina, con el doctor Manuel y con la licenciada Sara, que nos acompañan. Ellos están trabajando muy de cerca, sobre todo con estos jóvenes o también con las familias, ¿verdad?, que están en esta situación un poco difícil, ¿verdad?, o bastante difícil, ¿verdad? Es el Centro de Información sobre Adicciones. Doctor Manuel, quisiéramos saber un poco las clases, ¿verdad?, de estas adicciones que ustedes están recibiendo y después también para poder ver cómo se tiene que acompañar, ¿verdad?, a estos jóvenes, a estos chicos. Decíamos al principio que la principal adicción es el alcohol. Principal problema de inicio y de finalización de lo que es una enfermedad crónica, progresiva, incurable. También vamos a detallar algunas de las características. El alcohol es incurable. La dependencia, ¿verdad? Todas las dependencias tienen estas características y que son progresivas. Y pensemos nomás, uno comienza tomando poco, el resto de la sidra que decía la hermana, un poquitito, y después va produciendo cambios en el organismo. Estos cambios primero se presentan por una tolerancia a la sustancia. Es lo que se conoce como cultura alcohólica. La gente dice sabe tomar. Incluso es cultural que se dice uno tiene que saber tomar, porque entonces eso es señal de que uno es varonil. Y ahora las mujeres también tienen... Hay que saber tomar nomás, dicen. Hay que saber tomar. Y este saber tomar significa que el organismo se va cambiando, se va adaptando. Y la mayoría de las personas puede tomar efectivamente sin tener problemas, pero un 15 o un 20% de todas las personas que toman tienen problemas
Y estos problemas van cada vez peor, cada vez involucrando más áreas de su vida personal y de la vida familiar también. Entonces, si pensamos en drogas, en dependencia, tenemos que pensar en alcohol. Pero hay una situación que es casi una paradoja, ¿verdad? Yo trabajo en el centro de adicciones hace muchos años y en el centro de adicciones la mayoría de las personas que van a consultar son por drogas ilegales. Ah, ya. Drogas ilícitas. Tenemos muy pocos pacientes que van porque dicen yo tengo un problema de alcohol. Con el alcohol. Claro, claro. Y generalmente cuando son problemas relacionados al alcohol es gente mayor. Entonces esto también hace una diferencia entre alcohólicos anónimos, por ejemplo, que está compuesto por gente grande, así como dicen los chicos, y narcóticos anónimos que tiene gente más joven. Y cuando una persona que consume drogas ilícitas va al grupo de alcohólicos anónimos, en general no se entienden. Hay como una cosa de dificultad de comprensión de estas dinámicas, ¿verdad? Entonces tenemos, primero, el problema de salud pública es el alcohol, la primera droga que mayor problema genera salud pública, y marihuana es la primera droga ilegal de mayor consumo, pero no es la droga que más problemas genera. Entonces la droga ilegal que más problemas genera salud pública es la cocaína, y en este momento es la cocaína fumable. Es que los chicos le dicen chespi, crack, pasta base, bazuco, tiene varios nombres, pero es una cocaína que se puede fumar. Entonces, el motivo de consulta más frecuente para internación y para tratamiento ahí claro. En ese hospital es el tema de la cocaína fumable. Sí. Y después tenemos un número muy importante de jóvenes que van por orden judicial, que es otro tema también importante porque resulta que uno puede tomar, yo puedo ir por la calle con un cajón de cerveza, va a pasar la patrullera, no me va a decir nada. Pero la patrullera me ve así, o los linces ahora que están de moda, me ve en remera negra y qué sé yo, así una pinta medio rara, seguro que me va a detener, me va a pedir documentos, me va a cachar a ver si tengo algo, y si tengo marihuana o lo que sea y no tengo plata para poder coimearle, porque también hay que entender que ese es otro tema también del mal funcionamiento de los mecanismos que tienen cuidarnos. Claro. Entonces voy a terminar en la comisaría con la fiscalía y me van a obligar a un tratamiento. Claro. Entonces tenemos una gran cantidad de gente joven que va judicializado, lo que significa que su problema de salud empeora, porque aparte de un problema sanitario ya tiene un problema jurídico también, lo que significa después dificultad para borrar su prontuario, para conseguir trabajo, le echan de la escuela, etcétera, etcétera. Entonces la situación que tenemos es esa. Tenemos aparte una insuficiencia, por eso yo comencé a trabajar con Alcohólicos Anónimos cuando era residente. Había una institución ahí que era el Instituto Médico Psicológico sobre la calle 21 en Sajonia. Y en la crucecita, la crucita como le dicen acá, en la crucecita funcionaba un grupo de Alcohólicos Anónimos. Y había un paciente que se internó ahí, porque esa clínica tenía internación. Ya. Y este paciente, Luis, me dijo, doctorcito, ¿qué sabe vos de alcoholismo? Y la verdad que nada, le dije. Y entonces, claro, porque vos estaba con los Estaba con la formación médica. Ah, estaba todavía, sí. Que difícilmente entendía en aquel entonces, y hasta ahora muchas veces, que el problema de drogas es realmente una enfermedad. A pesar que la OMS dice y todo el mundo dice, todavía mucha gente le cuesta entender que el que consume drogas de manera normal es un enfermo y que muchas veces comete delitos en función a esa enfermedad que es compulsiva, que tiene algunas características especiales. Pero entonces a partir de ahí comencé, me quedé adicto también a Alcohólicos Anónimos trabajando mucho tiempo porque todo lo que sea simplemente médico es insuficiente, o simplemente psicológico. Vamos a escucharle después a la colega también. Entonces, esta es una enfermedad compleja, extremadamente compleja, y entonces tiene que ser también abordado con el mismo nivel de complejidad de las propuestas terapéuticas que se ofrecen. O sea que eso es un poco. Y cuando ustedes reciben, hermana, ¿qué clase de enfermos sobre todo están recibiendo? Enfermos, digo yo, o sea, los que van ahí, hermana Regina, ayúdame, porque todo el mundo piden un poco así, ayuda, sobre todo la familia.
viene la familia, cuando me llaman por teléfono, entonces le digo, pero ¿él quiere venir o le traen ustedes a la fuerza? Porque yo quiero que venir, que él venga con voluntad, con deseo, no sé, qué sé yo. Bueno, tráigalo. Vamos, pidió auxilio, vino el otro día uno que pidió auxilio, desesperado, un chico de 21 años. Todos los días yo recibo gente en mi casa, todos los días, hasta sábado y domingo. Pero hermana, los que más piden auxilio, ¿quiénes son? Los papás y las mamás. Los papás piden auxilio, o la abuela, o la tía, o una vecina. Pero yo a veces digo, les digo, yo quiero hablar con el interesado, porque quiero hacer un diálogo, quiero ver a dónde quiere ir, cómo quiere hacer, en fin, quiero hablar con él. ¿Y cuando viene, mi hermana, qué usted siente de estos jóvenes? Yo le digo, le pongo yo el test, primeramente, un test, qué lástima. ¿En qué consiste? El sí son 24 preguntas. ¿Ah, sí? Sí, y ellos tienen que contestar sí o no, ellos contestan sí o no. Entonces, soy adicto. Bueno, si sos adicto y querés decirme de corazón, ¿tú querés dejar las drogas o no querés dejar? ¿Querés cambiar o no querés cambiar? Sí quiero cambiar. Porque cuando vienen ya rendidos. O rendidos por los enojos de la mamá, porque la policía le está... Los jueces y los fiscales me lo mandan a mí. Antes de mandarlo a la cárcel me lo mandan a mí. Entonces, muchos. Y bueno, esto es importante de ver cómo hoy las maestras, las profesoras también. Entonces esto es importante de ver que hoy los jóvenes se están despertando y quieren salir de esa esclavitud, de esa dependencia, porque queda la facultad por el camino, la escuela por el camino, no termina la secundaria, un chiquito también no termina la secundaria y tiene esa obligación de terminar la secundaria, porque en todos otros países es obligación. Entonces es importante cómo los chicos vienen. Le digo, ¿cómo viniste aquí? Ahora vas distinto, porque claro. Vino con miedo, porque la mamá, porque le obligó la policía, porque en fin, tiene que el juez le mandó. Y ahora como, ay, liberado, dice, me voy liviano. Claro, yo no, me dice, con usted da gusto porque usted no nos hace, no nos asienta en un banquillo de acusado. Usted me da la solución, ¿cuál es la solución? Eso es importante. Los 12 pasos, la terapia de grupo, ¿qué es la terapia de grupo? ¿Qué significa ir al grupo? La terapia de espejo. Nadie le va a decir que él consume, que es un mal chico, que es esto. Nadie ni lo conoce. Entonces está escuchando la experiencia de los demás chicos. Se identifica, terapia de espejo. ¿Quién no quiere ser bueno? ¿Quién no quiere cambiar? ¿Quién no quiere ser un chico normal? Claro. Uno que quiera estudiar, que quiera ser un profesional. Yo se le digo a los chicos, tenemos que levantar el Paraguay. Nosotros le estamos dejando mal a los chicos, un Paraguay destrozado. Levantemos este Paraguay que es hermoso. Le hablo así, le hablo con cariño, le abrazo. Yo siempre estoy con los chicos así. ¿Así? Así. Y le digo, señora, este chico es hijo de su vientre, pero es hijo de mi corazón, porque todos los días estoy rezando por su hijo, así que somos comadres. Y realmente, así como es muy complejo realmente, no hay un solo factor, claro, generalmente claro. Es multifactorial el problema, ¿verdad? Sí, hoy día vemos, digamos, mayor vulnerabilidad en los jóvenes a raíz de la dificultad de acompañamiento de las familias, ¿verdad? Que las familias hoy día por temas de trabajo, circunstancias... también emocionales, conflictos, no hay familia, entonces vemos... Trabajando en España o en Buenos Aires, y los chicos estaban creando la abuela, una tía, una vecina. ¡Ay, señora, esta España, cuánto desastre ha hecho! ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, sí. Entonces la familia puede ser un factor de protección al mismo tiempo y también un factor que genere, o sea, porque, digamos, al no haber familia... al no haber apoyo en la familia, cuando los vínculos no son los adecuados, no hay vínculos sanos, también eso genera una vulnerabilidad en los chicos que hace que ellos tengan mayor probabilidad, ¿verdad? Están claro. Los factores genéticos también, ¿verdad? Cuando hay en la familia una historia de adicción, también hay mayor vulnerabilidad, mayor, digamos, posibilidad, ¿verdad? Pero que tampoco es determinante, ya depende de la decisión de la persona, del chico, o sea, no porque haya en la familia una historia de adicción, necesariamente yo voy a ser un adicto, no. Claro. Es una decisión, ¿verdad? Ahora, si yo, digamos, me tomo la decisión, por supuesto, tengo mayor probabilidad de generar una adicción, ¿verdad? Y... también la parte social, ¿verdad? Las circunstancias que favorecen lugares donde hay mayormente drogas, donde es más fácil,
digamos, el acceso a las drogas, entonces generan también, son como factores de riesgo, ¿verdad? Entiendo. Y así cuando vienen estos jóvenes, y por ejemplo el joven no quiere, o sea, no quiere, pero le traen a la fuerza, ¿cómo trabajan con ellos? Normalmente lo que hacemos es tratar, como decía la hermana Regina, de generar una participación del orar, que generalmente yo particularmente... O sea, lo primero es convencerles, entonces, por hacer supuesto, toda una tratar dinámica de generar para que entren. Eso. No acusar, ya. No acusarlo, eso es importante. Yo le digo a la madre, usted viene aquí a acusar a su hijo, yo no quiero que me venga a acusar al chico, le digo. Yo quiero. Usted eso dice, hermana, para ganarle confianza no, al joven. Si no, es que es verdad, porque mi hijo me roba, porque mi hijo viene tarde, porque... Señora, yo no quiero escuchar acusación, yo ya sé lo que hace su hijo. Yo ahora voy a enseñar a usted a hacer... Le voy a poner un candado en la boca para que calle. Yo sé, no voy a comprar eso de la ropa, a ver, broche, ah, la sí, sí. Le voy a poner aquí, señora, yo no quiero escucharle su problema, porque yo soy enferma, porque yo soy aquí, porque... Sí, yo no quiero escuchar su problema, quiero escuchar... A ti le quiero escuchar, yo sí, yo sí. ¿Qué es lo que están pasando? ¿Por qué no vas a la escuela? ¿De qué iba a la escuela, amigo? Claro. ¿Qué me interesa al chico? A mí no me interesa la vieja o el hombre que venga aquí. ¿No? ¿Y resulta, hermana, ese estilo? Puede decir que sí. Los grupos están hermosísimos. El domingo tuvimos con el delegado de California, sí. El delegado de habla española, que es colombiano, que estuve con ustedes también. Vino dos de Estados Unidos, vino el representante a nivel mundial de la Argentina, vino el fundador de la Argentina, Horacio, vinieron un peruano, hicieron una reunión, una convención extraordinaria, sábado, el viernes a la noche, el sábado todo y el domingo ya todo con cama adentro y todo, ¿no? Y por supuesto tuve que ir yo con mi silla de ruedas, pero me fui y tuve que hablar también. Por los problemas que surgen en los grupos, hay claro, problemas claro. También porque son todos enfermos, pues. Es una escuela de enfermos, cada uno con sus defectos de carácter, su soberbia, su orgullo, su pasado, más bien, más verde o más rojo, que mucho pasado. Y bueno, son dos enfermos, yo no puedo pretender que el otro sea perfecto, ¿y yo qué? ¿No? Claro, entonces claro, tenemos claro. Un programa de los 12 pasos, el cuarto paso es el meollo, hacer una lista de todos mis defectos de carácter, porque ahí está, padre, los 7 pecados capitales, el pecado original, la única que no tuvo pecado fue María. Pero después todos tenemos pecado, todos tenemos la ira, todos tenemos odio, rabia, todos somos sexuales, bueno, los 7 pecados capitales. Un tratamiento espiritual, entonces, hermana. El problema está dentro de nosotros. ¿Qué dijo el Señor? Que del corazón salen las cosas malas, no de lo que va para el otro lado. Lo dijo bien clarito también el Señor en el Evangelio. Entonces, ¿qué hay dentro de mi alma? Hay odio, desajuste, no acepto a mi madre, no acepto que se murió mi papá, que no conozco a mi papá, que... miles de problemas y en eso, pero tengo que aceptar, Dios escribió mi historia personal así, Dios permitió así, pero yo tengo que hacer mi vida, yo tengo que hacer, tengo que realizarme como mujer, como esposa, como padre, como estudiante, como tengo ejecutivo, tengo qué sé yo, tengo que realizar mi vida, pero dentro de la normalidad, dentro de las leyes que rigen una sociedad. Esto es importante de entender. Mi problema, mis queridos hermanos, está dentro de nosotros mismos. Hasta que nos resolvamos esa parte negativa que tenemos, yo le digo, ¿qué tenés dentro del corazón? Araña pollito, tenés víbora, tenés chacaré, ¿qué es lo que hay dentro de tu corazón? Hay que limpiar, vaya, hay que limpiar la chimenea, le digo. Claro. Hay comenzar que por ahí, entonces. Eso se llama catarsis, hay que largar. Sí, cuando sí, más sí. Hablo, más me saco. ¿Cuál es el problema que te tiene atado aquí? Lárgalo, mi hijo, ¿qué vas a hacer? ¿Mataste a tu madre? Bueno, que en paz descanse, el pasado ya pasó, ¿no? Claro, recomenzar. Recomenzar una vida nueva. Sí, sí, sí. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. La Fundación Yandeyar Añegué te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981-505036 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Yandeyar Añegué para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Yandeyar Añegué. Seguimos con Yandeyar Añegué. Nosotros estamos reflexionando todo este capítulo 28. Para mí, sinceramente, es una maravilla, ¿verdad? ¿Por qué? Y yo lo entiendo de esta manera, queridos amigos, que todos estos signos, que nosotros podemos seguir reflexionando mucho más sobre esto, ¿eh? Hay ciertos elementos que nosotros no entramos con mucha profundidad, por lo menos lo esencial y de lo que significa cada uno de estos elementos, ¿verdad?, que se utilizan de estas investiduras. Ahora estábamos viendo también de la diadema que utiliza el sacerdote, que significa también la pureza máxima, la riqueza máxima, el valor máximo, ¿verdad?, que Dios le da a cada uno de estos elementos. Son cosas que a nosotros nos ayudan a entender nuestra propia forma de ser ante Dios. Si somos pontífices, decíamos, porque aquí se está presentando al sumo sacerdote como ese pontífice entre Dios y el pueblo, y por lo tanto necesita representarlo verdaderamente. Tiene que ser ese signo de una presencia de Dios para con su pueblo y para con su gente. Bueno, vamos a seguir algunos elementos que nos dicen sobre esta diadema. En cierto sentido, la diadema obraba como un seguro frente al error involuntario también, como un seguro, ¿verdad? O sea, como diciendo, me está protegiendo, me protege de mis propios errores. Hoy también nosotros decimos así, ¿verdad? Porque el sacerdote siempre, como dice la carta a los hebreos, es tomado de en medio del pueblo. ¿Qué quiere decir ser tomado de medio del pueblo? Que el sacerdote, o sea, la persona que se va a poner al frente de una comunidad, es tomada con todas sus debilidades, con todos sus pecados y con todas sus miserias. Y de esto nosotros encontramos muchísimo, ¿verdad?, dentro de nuestro caminar histórico. Pero esto no quita justamente el valor sacral de lo que Dios, por lo menos aquí, le está diciendo a Moisés. Porque algunas veces la gente va, él a ella. Y entonces, cuando ve que existen errores dentro del sacerdocio o dentro de los que están al frente de una comunidad, ¿verdad?, ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren atacar a toda la institución, ¿verdad? Como si fuese que la institución es la que nos sirve. Y no. Porque dentro de una institución, la institución de por sí, como decimos nosotros, las instituciones perduran. Somos nosotros los que vamos pasando por la institución. Yo represento a una institución y me pide esto, ciertamente. Me pide esto, que yo viva de esta manera, porque este es el signo de algo al cual Dios me está llamando, de esa vocación, y yo le di una respuesta. ¿Pero desde dónde? Desde el pueblo, desde mi cultura, desde mi realidad.
con mis errores, con mis debilidades. Pero desde aquí entonces Dios nos hace caminar. Pero la institución como tal es lo que nosotros tenemos que mirar. Tenemos que buscar en todo caso, ¿qué cosa? Y bueno, procurar siempre apuntar. Es como el GPS. El GPS, vos decís, esta es la institución, esto es lo que quiere la institución. Cuando nosotros nos desviamos de ese camino, ¿qué hace el GPS? Como en Dapaité, en Delandera, Peika, Tuanguay, Arejó, pero eres Juana, Piacolaña, de Yaro y Potá. Pero tenemos nuestros errores en ese camino. Cada uno de nosotros tenemos nuestros errores dentro de lo que representamos. Así como el pueblo también. Ya dentro de poco vamos a llegar, esperen un poquitito, vamos a llegar en el capítulo 32. Vamos a llegar en el capítulo 32. Y ahí no simplemente habla del sacerdocio, ¿verdad? A pesar de que Aarón justamente es el que se equivoca, ¿verdad? Y le deja al pueblo que vaya detrás del becerro de oro. Pero no por eso Dios liquida la institución. No. Entonces la institución, así como Dios quiere, operar economía, abre la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso está en la Biblia. La institución como tal permanece. Ahora, que la institución de repente esté corrompida por A o por B motivo, es justamente ¿por qué? Y porque el sacerdote o los que en ese momento están pasando también tienen sus pecados. Y aquí la diadema justamente te está hablando de esto. La diadema, dice, es como un seguro. Es como algo que te pone ahí delante y te dice, bueno, atención, ante mis errores, frente al error. Es un seguro frente al error. Porque entonces quiere decir que desde un inicio, en esta reflexión, ¿verdad?, del autor sagrado, cuando Dios incluso, ¿verdad?, le está hablando a Moisés, como que Dios ya está mirando y dice, Dios le está diciendo a Moisés, bueno, yo sé que se pueden equivocar. Como que Dios está diciendo, a que vea, la ye sacerdote cuera, ve, de repente, pelle equivocada, de repente van a hacer un mal camino. Como Dios que ya saca paraguas, ¿verdad? Y entonces nos vuelve a hacer recordar, y como un seguro, ¿verdad? Ese diadema que se pone ahí por cualquier acto, incluso dice involuntario. Y claro, muchas veces también existen situaciones involuntarias. Así como frente al error cometido por desconocimiento de los designios de Dios. Desconocimiento de los designios de Dios. ¿Pero qué significa los desconocimientos de los designios de Dios? No simplemente en el sentido teórico, que yo conocía o no conocía la ley, también eso. Pero también el desconocimiento significa cuando nosotros no vivimos aquello que Dios nos está pidiendo dentro de nuestra misma vocación. Sea una vocación sacerdotal, porque todos somos sacerdotes por el bautismo, ¿verdad? Y entonces cuando no vivimos también está este desconocimiento de un camino puro, sincero hacia Dios. Las vestimentas entonces de Aarón concluyen con este turbante que se llama mitzefet, mitznefet, mitznefet, allá en la hebreo, mitznefet, sobre el que se colocará la diadema y la túnica con su cinturón. Es esto otro elemento fundamental, ¿verdad?, que utiliza aquí Aarón. Y así los hijos de Aarón serán los sacerdotes que acompañen en el servicio del templo con estos elementos importantes. Y bueno, vamos a seguir próximamente con Mañan de Yarañé, reflexionando, entendiendo lo que la palabra de Dios nos quiere seguir enseñando. A través de su palabra. Pero ahora yo les voy a dejar la bendición, como siempre, agradeciendo. Y que esta bendición principalmente descienda sobre todos ustedes, pero quisiera que esta bendición hoy principalmente descienda también sobre todas estas personas que son colaboradoras de Ñan de Yarañé, que haga fructificar su trabajo, su negocio, y así también nos puedan ayudar mejor, ¿verdad?, económicamente hablando. Que el Señor les bendiga, les ayude, haga fructificar todo su esfuerzo y sobre todo toda su generosidad para hacer el bien. Y como dice Pablo, ay de mí si no evangelizara. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñan de Yarañé.
Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por...